La comisaría 114 del barrio Chaipé de Encarnación recibió una patrullera en la mañana de este lunes 10 de junio. Gracias a Dios, creo yo que estamos muy bendecidos por la situación que estamos pasando hoy. Vamos a recibir para nuestra patrullera. Hoy mismo estamos sin patrullera. O sea que la seguridad, hoy mismo si nosotros tenemos alguna emergencia, no tenemos la posibilidad de que la policía acuda con su patrullera, tienen que movilizarse con vehículos particulares. Como pueden observar, ¿verdad? El vehículo del comisario, ¿verdad? Él utiliza su vehículo, lastimosamente su vehículo particular, y muchas veces no le podemos exigir, como es bajo su vehículo, que pueda asistir a lugares. Como saben los vecinos, acá en nuestros lugares los caminos son deplorables. La mayoría de los vecinos no tenemos una buena relación, ¿verdad? Hablando con el comisario, ¿verdad?, me enteré de que su patrullera estaba descompuesta, en mal estado. Realmente, vamos a ser sinceros, él se fue junto a mí y me dijo qué podíamos hacer, si es que podíamos ayudar en algo. Entonces me interioricé, vimos que están los picos inyectores, que todo estaba descompuesto. Estuvieron acá los mecánicos para ver si se podía reparar el vehículo que es de la comisaría. Pero a su vez también se vio de que estaba en tan mal estado que decidieron enviar otra patrullera. Tuvimos una reunión, ¿verdad? Podemos conseguir rápidamente en son de préstamo hasta que se arregle la otra patrullera. De hecho que el sábado ya se llevó la otra patrullera que le corresponde a esta comisaría y ya está en el taller para su arreglo. Y bueno, y de esta forma vamos a tratar de cumplir, ¿verdad?, con esta gente del barrio Chaipé, que están más de 8.000 habitantes, ¿verdad? Y con esta patrullera, ¿verdad?, vamos a tratar de paliar la situación en cuanto a la inseguridad, repito, de este barrio. Los vecinos mencionaron que hicieron un trabajo en conjunto en las gestiones para poder recibir este móvil en compañía del jefe policial.